amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo y como siempre Miguel Pereira 2.0. Recuerda que hace unos años o meses o días estrené un episodio de las derrotas de los villanos del drama total. Pues creerán que esos 9 eran los únicos villanos que habían en el programa. Pues eso de la fase 2. En el primer puesto de Isla de Drama tenemos a Eva y a Donka. Todos votaron y tomaron su decisión. Solo hay 9 malvaviscos en este plato. Cuando diga sus nombres, vengan a buscar su malvavisco. El campista que no reciba uno deberá regresar inmediatamente al muelle de la vergüenza, tomar el bote de los perdedores e irse. Y nunca regresará. ¡Jamás! El primer malvavisco es para Duncan. Bridget. Corny. Katie y Sadie. Tyler. DJ. Jeff. ¿Campistas? Este es el último malvavisco de la noche. El muelle de la vergüenza espera. Lindo. Muy bonito. ¿Quién necesita este programa de televisión? Oh, que duerman bien esta noche. Están a salvo. Eva, adiosito, Eva. No te enojes. Supongo que mi temperamento me ganó. Otra vez. Pero como sea, perdieron a su competidora más feroz. Espero que se den cuenta. Muy bien. Primero, se nos acabaron los malvaviscos. Vi las confesiones y debo decir que hay mucho odio en este grupo, lo cual es increíble. Normalmente protejo su privacidad, pero ya que estamos lavando los trapos sucios, sacaremos sus testimonios en vivo. Ya que la Shona tiene inmunidad, hay otra opción que Eva, la loca rabiosa. Yo voto por Heather porque sé que ella está detrás de que sacaran a Corny. Pagarás por esto. Si estás viendo esto, Corny, te extraño, nena. Eva está loca. Así que nos vemos. Por favor, que sea Eva. Me alegra tanto que nos saquen esto al aire. Eva está chiflada. Lo siento, chica. Tiene que ser Eva. A menos que descubra quién se llevó mi sombrero de la suerte. No puedo creer lo suave que quedó. Como sea, voto por Eva porque ella es más aterradora que Heather, Lequisha y Gwen juntas. A menos que quieran irse en bolsas negras, más les vale que no digan mi nombre. Yo voto por Heather. Mucha suciedad revelada aquí, pero al final son 6 votos contra Eva. Así que, adiós. ¿Qué? Este no es el final. Más vale que se cuiden las espaldas. No estoy acabada. Conseguiré mi venganza. No he terminado con ustedes. Este debía
hacer mi día. Lo tenía todo planeado. Iba a comerme mis pastelillos y a relajarme con uno de los faciales de Heather mientras terminaba de leer el diario de Gwen. Me limpiaba las uñas de los pies. Por cierto, tienes que afilar esto. Luego iba a bajarme el resto de la reserva de comida de Gwen. Pero ustedes lo arruinaron. Así que aquí está su incondenada anidad. En el puesto no, en Isla, espera, no, otra vez. En drama total, gira mundial, está Brayley. Brayley, Corny, Brayley, Corny, Sierra, Lee, Brayley. Y el voto final es para Corny. Es un empate. Sí. Prepárate que para caer, Brayley. Soy excelente para romper empate. El productor ha estado fastidiándome con el presupuesto, así que he estado pensando por qué no se van las dos. ¿Qué? ¿Cómo ahorrarás dinero deshaciéndote de mí? Peso en el avión, comida, no lo sé, pero las dos me están fastidiando. Ya sabrás de mis abogados. ¿Y Duncan? Prepárate para una demanda personal por difamación también. ¡Adiós! No tan rápido. Tengo algunas cosas que decir primero. Ezequiel sigue escondido en el avión. Sierra, Cody ha votado por ti todas las veces. ¡Despierta ya! Heather y Alejandro, solo ríndanse y bésense de una vez. ¿Puedes sacarla de aquí? No lo sé. Esta parte es medio divertida. ¿Quieres escuchar algo realmente divertido? Ellos querían que yo condujera este programa. Solo te dieron el trabajo porque dije que no y... En drama total, la venganza de la isla, San María, Joe y Nightwing. ¿Algunas últimas palabras, cadete? ¡Espera! A un lado. Debo ir a ver a un joyero y abrir una cuenta en el banco. La catapulta es solo para salidas. Bien, reno. Nuncio, no necesito más este programa. Mucho. A un lado. Debo ir a ver a un joyero y abrir una cuenta en el banco. La catapulta es solo para salidas. Bien. Renuncio, no necesito más este programa. Mucho. ¡Mira esta cosa, primita! No, a menos que la sintonita cúbica se haya hecho valiosa. ¿Qué? ¿No es? ¿Un diamante de casa? No, prácticamente no vale nada. La peor mina de todas. ¿Por qué crees que le hace todo ese desperdicio ahí? No, también te pidió. ¡Gusanos!
Gracias.